Eh, hola qué tal mis tropas, aquí Sark con un video que hasta cierto punto es improvisado, o sea no no estoy leyendo guión esta vez para esto, ya que eh, no, no me da tiempo, o sea acabo de acabo de ir a ver la película de Sonic que es el tema del que vamos a hablar justamente ahorita y por eso es que estoy yendo algo rápido porque no tengo guión este y básicamente quiero hablarles un poquito de mi experiencia y recomendárselas aparte. Quería hacerlo ahorita mismo porque estoy fresco de memoria y créanme tengo pésima memoria. Eh, bueno, eh, cuando fui a ver la primera, yo fui con nulas expectativas. ¿Por qué? Porque tener expectativas de algo hace que generes ideas, eso y si es decepcionante vas a, vas, eso te va a bajar las expectativas. Yo fui con expectativas nulas, o sea, neutras. No esperaba nada y así evitaba decepcionarme si la película era mala. Y si la película era buena, pues me iba a dar cuenta. La primera resultó entretenida y sí me gustó, la verdad. Lo único que no me gustó es que se... <laughs> bueno, otro... eso es un tema aparte de que se recorriera de mi cumpleaños a San Valentín, pero ah, bueno, unas por otras. <laughs> bueno, yo fui a ver la segunda niña y eso fue lo que pasó. Con esta... Fui más o menos igual. O sea, si sí si sí dije, ah, oh, va a estar chidillo que, que ahora salga Knuckles. Uh, porque de por sí con, con el, la escena, pues créditos de la primera. Estuvo épico que saliera Tails. Así que no me no esperaba que me metieran tan pronto a Knuckles. Pero bueno, Knuckles iba a estar. Y sí me generé nomás poca expectativa. Traté de no hacerme mucha. Eh, mientras estaba yendo así ese pedo, Dani también me estaba esperando. Entramos, fuimos a verla. Y te, te digo, no, es, no, no esperaba nada. La película comienza así mostrándonos lo que hace Sonic en su noche a noche. Iba a decir día a día, pero no, no, lo hace de noche. Ya que sale como si fuera tipo Batman. Ah, sí, olvidé mencionar. Mucho spoiler va a haber aquí. Eh, bueno, sale lo, de que, lo que hace y nos muestra básicamente cómo es de que, pues, lo que se dijo en la primera película. Es un niño. Tiene, bueno, tiene como 15 se supone. Y hasta donde yo sé, en los juegos también tiene 15. Hasta donde yo sé, no me crean del todo. Bueno. El saben que para todo esto y también nos muestran que el. Se me olvidó el nombre. El que llama Lordona. Eh, está algo preocupado porque Sonic no tiene amigos. Que no sé cómo demonios puede tener amigos. Pero bueno. El saben que está preocupado porque no tiene amigos y demás. Y le da lecciones sobre que no debe estar usando sus poderes simplemente porque sí. Que va a llegar un momento en el que va a poder usarlos. Después de eso también nos muestran. Bueno, no sé si directamente, después tengo, o sea, sí tengo buena, tengo memoria ahorita fresca, pero también tengo mala memoria, así que también lo que muestran eh, de Robotnik, o sea, de Eggman, no, tal cual como quedó en la otra, de que se quedó en el mundo ese de los hongos, eh, intentando escapar y pues no lo logra, termina lanzando como un tipo de señal rara o como una explosión de energía, atrayendo a una raza extraña y Junto con ellos... Llegaba Knuckles... Ahí es cuando decide... Que lo va a llevar... O sea... Eggman le dice que lo puede llevar... A donde está Sonic... Se supone... Que lo lleva... Mientras que... El Lord Donna y su esposa... Se van a otro lugar... A Hawaii... Creo que se supone... Se van ellos a Hawaii... Sonic se queda solo... Eggman llega... Eh, hace que Knuckles pelee con este mismo... Y después de, Y en ese también momento... Es cuando llega Tails con él, lo salva, y le explica qué está sucediendo, que básicamente Garra Larga, la madre de Sonic, o bueno, la madre adoptiva, que de hecho en la película se supone en la primera le iban a dar más trasfondo, no lo hicieron y lo dejaron para estas. <laughs> le explica que Garra Larga era la última de una tribu de búhos que estaban en contra de los Ekitnas, la raza de Knuckles, ya que ellos no querían que ellos, que los Ekitnas tuvieran el poder supremo, que en este, en acá es la Esmeralda Maestra. Que es lo que busca Knuckles, recuperar la Esmeralda Maestra para su tribu, aunque sea el único sobreviviente. Eh, por eso, más que nada, es el conflicto. El punto es en que se escapan y comienzan a buscar eh, dónde puede estar la Esmeralda Maestra buscando primero una brújula. Ahí también es cuando humilla a Knuckles y ya es cuando Eggman, como escuchó lo del Poder Supremo, decide aliarse con este mismo. Y de paso volvemos a ver a la gente roca. Que era, era lo mejor de la. No, no lo mejor, pero sí, sí era de más gracioso en la primera. Acá nos muestran que ha estado esperando a Robotnik. Y de hecho hay, hay un cómic que se supone va entre la primera y la segunda. O bueno, explica acontecimientos de, de, de la segunda. Antes. Como que la gente roca había conseguido uno de los guantes de Eggman. Y que de hecho ahí en la segunda sí lo tiene. Bueno, el punto está en que ahora Eggman pelón. Y con un bigote y con un traje más similar al de los juegos, vuelve con la gente roca para. porque él tiene tecnología de, de Eggman, con la cual trabaja también. También ahí conoce a Knuckles, pero es un tema aparte. Mientras Sonic y. y Tails, por algún motivo no utilizan la super velocidad de Sonic para resolver su problema en Siberia. Eh, se pueden a velar y demás. Este eh, Eggman y Knuckles lo están rastreando. Ellos llegan a un templo de los búhos, se supone. Y ahí descubren cuál es el secreto para eh, encontrar la Esmeralda Maestra, ya que les dan como una brújula, se supone. Eggman eh, y Knuckles se encuentran, tienen una pequeña pelea en la cual Knuckles explica que en el momento en el que Sonic comenzó a correr en, uh, en el Green Hills que conocemos realmente, o sea, cuando era niño, y que encontraron una garra larga, fue cuando su tribu fue a pelear con ella. Pero jamás volvió a ver a su tribu, lo cual se me hace raro, porque entonces, ¿qué demonios? Garra larga estaba muy OP. Bueno, el punto está en que, eso, se supone su tribu murió y este Tails lo paraliza, a lo cual le entenderá a entender a este Knuckles que le estaba mintiendo. Una cosa que no es así. Ah, más aparte, cabe mencionar que se supone Knuckles y Sonic tienen la misma edad, pero santo bozarrón que tiene, que tiene Knuckles. Eso sí, considero que es mejor que la voz que tenía en Sonic X, pero ay, opiniones más, opiniones menos. Que por cierto, me sorprende antes que en la primera película sacaron a Sonic, pero ¿por qué en esta no? Me hubiera encantado escuchar a, a este Knuckles decir, you no know the way? O no, no recuerdo ahora mismo si le dice algo, algo similar a Eggman, como si él conocía el camino o algo así. Porque si lo hizo, ojo, oh, me perdí una referencia. En fin, eh, estaba diciendo. El mundo está en que es. uh, terminan consiguiendo Eggman y él la brújula, la utilizan en una isla y de, descubren dónde está la esmeralda maestra o un laberinto en el que está. <laughs> Al mismo tiempo, Sonic llega con Lord On a Hawái y ahí lo arresta la organización esta, eh, no me acuerdo, no me acuerdo bien cómo de, de las siglas, pero sé que es Gun, la organización que también aparecía en Sonic Adventure y que de hecho desde el momento en que el general de esa renación dijo el nombre Gon, le dije a Dani y cito: "Oh no, mis memorias de Vietnam ya puedo volver a ver a María morir". Sí, sí, me... es que yo sí soy fan de Sonic. Dani, no es que sea tan fan, pero me presta atención y entiende cuando le explico cosas. El punto es que sí me, emocion... me emocionó el simple hecho de la referencia a Gon, que no se queda solo como referencia, pero ya voy a eso. Arrestan a Sonic y a Tails y luego Sonic en un intento de que ya no, ya no meter a sus seres queridos en problemas, decide correr por todo el océano para ir a. a. a averiguar a, a ese lugar al, porque está mandando como una luz la, la Esmeralda Maestra. Mientras tanto, Tails básicamente crea el tornado X. Pero bueno. Eso es después. Uh, Sonic entra al laberinto y llega también a la Esmeralda Maestra junto con Eggman y, y Knuckles. Y. Ahí tienen otra pelea, otra vez. Mientras tanto Eggman lo está traicionando como... Justamente como en Sonic 3. Y él no le cree hasta que ya voltea y ve que está por tocarla. Porque acá la Esmeralda Maestra con solo tocarla ya da poder. La toca y básicamente destruye todo el templo y se escapa. Sonic salva a Knuckles y Knuckles lo salva a él. Ya después también se lo llevan a la pelea final, por así decirlo. Ya que vuelve a donde estaba la gente roca. Que por cierto, en una parte... El agente roca está diseñando como un traje para Eggman, o sea, Jim Carrey. Y es, ahí hay una referencia al, al diseño de Eggman, tal cual, de gordo y demás. Se, el, a mí me hace gracia. También a Dani que lo estuvo viendo, pero bueno. Y ya después de que llega ahí, construye un sub. El robot gigante que es el, el jefe final, de hecho, de, de Sonic 2. Se, si no me falla la memoria, ese es el, el jefe final de Sonic 2, el robot gigante que crea. Junto con eso se lleva la gente roca. Y hombre, oh es un caje de risa también porque es Jim Carrey. <laughs> ¿Cómo no va a dar gracia? También se lleva la gente... Ah, ya, vi, ya dije eso de que se lleva la gente roca, pero hay una parte que me causa gracia. Que cuando estaba manejando el robot de la gente roca, saca una guía. No, no sé cómo creó la guía de Juan de la nada, pero creó una guía de cómo se maneja el robot. La cual era estos manualcitos de la SEGA. Oh, qué buena referencia, SEGA, nombre. Bueno, el mundo sabe que se pone así y de, el ejército se rinde, básicamente, porque ¿qué pueden hacer? Literalmente convirtió todos los vehículos del ejército y demás en el robot. Ya también menciona que su plan va a ser conquistar a toda la humanidad para que le den mantenimiento a sus máquinas para siempre. Y después de la humanidad sigue todo el universo porque ya descubrió. Eh, bueno, eso de que en todo el universo hay vida. <laughs> Sonic y Knuckles llegan ahí a, a la pelea final y. Dejando de lado que terminan destrozando el avión. Uh, me gusta que los tres se hayan unido porque básicamente me hace acordarme de, de los Sonic Heroes. <laughs> Oye, puede, o sea, puede que sea una referencia más sutil, porque en, este, en esta película se aventan más referencias que en la primera. O sea, la primera eran unas cuantas. En esta ya de plano, casi todos una referencia. Y me hace, O sea, yo estuve toda la película diciéndole a Dani, oh, esta escena me recuerda esto y esta escena me recuerda lo otro. Porque sí, 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 soy, ya dije que soy ñoño, ¿verdad? Bueno, eso. El punto está en que ya llegan a la batalla final intentan distraer a Egman y alejarlo de la ciudad. En una escena que también me causa gracia porque por algún motivo de huevo requería que Egman se moviera para que el robot se moviera. Bueno, el punto está en que se avientan a alejarlo de la ciudad, comienzan a atacarlo de varios lados, le quitan la esmeralda maestra. Sonic acaba herido y Sonic, con sus últimas fuerzas, intenta llegar a la Esmeralda Maestra. Y yo había dicho, uy, qué estafa que el robot solo funcionara así. Y, oh, sorpresa, el Eggman sí lo tenía bien programado y se supone tenía energía aparte de la de la Esmeralda y se podía mover aparte. Y yo dije, oh, no, está rotísimo. Y más porque acá no es como que, eh, como en el juego, de hecho, que los golpes de un erizo chiquito le hacían daño. Acá es más realista, de hecho. Es lo que también me gusta de esta película, de que es más, un poquito más realista en ese aspecto. El punto está en que Sonic con sus últimas fuerzas, intenta llegar a la Esmeralda Maestra. Y cuando juan lo va a pisar, llegan Lordona y su esposa y lo logran salvar. Este, aunque juan los termina rodeando y con Sony querido intenta usar la Esmeralda Maestra, la cual no funciona y se termina rompiendo, creando, ¡oh, sorpresa! Las Esmeraldas Caos. <laughs> El que le dije a ¡oh, no! Las Esmeraldas Caos, o oh, no, lástima que no salió Caos, pero bueno, no alcanzaba, no alcanzaba en la película, ya era mucho. Eh, el punto está en que terminan creándose las Esmeraldas del Caos, y ya que ya están a punto de morir a manos de Eggman, deciden abrazarlo y le dicen a Sonic que lo quieren, él también. Así las Esmeraldas del Caos reaccionan al corazón puro de Sonic, que de hecho esto también es de los juegos, reaccionan al corazón puro de Sonic y lo convierten en nada más y nada menos que Super Sonic. Que de hecho también Super Sonic debutó en el segundo juego de, de. O sea, en Sonic 2. Y acá si conseguías todas las Esmeraldas Caos. Podías volver a jugar el juego. Pero ahora como Super Sonic. Estaba de, estaba de lujo. Bueno, el mundo sabe que Super Sonic. Lo justo. Está muy roto. Termina esto usando al robot de Eggman. Y hay algo que dice muy gracioso. Porque básicamente solo lo patea. Este. Y le dice. Oh, vamos. Después de hacer todo eso, ¿me vienes con eso? Bueno, ya quedó claro, no somos amigos Y simplemente se deja caer Y pareciera que murió A lo que dicen después, pero bueno Después de que se transforma en Super Sonic eh, las De hecho, eso es lo que se me hace raro Porque nadie lo mencionó De que literalmente las Esmeraldas Kao salieron de él Pero salieron al aire Y por algún motivo Knuckles pudo restaurar la Esmeralda Maestra Lo cual a mí me saca un poquito de onda pero bueno, o sea, en los juegos sí existe la Esmeralda Maestra y acá, pero me saca de onda que, no, que ningún personaje en la película lo haya notado. Ya después deciden entre Tails y Knuckles y Sonic, que van a proteger a la Esmeralda Maestra como de lugar, y Knuckles se les une y Sonic y digo, y Tails también, y juntos y ahora son un grupo de amigos que viven también en el mismo techo que Sonic. Y después del resumen de la película en 16 bits, o sea, como en la primera se ve que Gon está buscando restos y no encuentran para nada al, Ro al doctor Robotnik. A lo que el general dice que eh, nadie sobrevivió a una caída como esa, así que debe estar muerto. Mientras que en el fondo vemos a la gente roca encubierto. Eh, en eso, una, eh, una una que tiene asistente o algo así le dice que mientras estaban borrando los datos de Robotnik de la base de datos encontraron otros datos sobre hace, de algo que pasó hace 50 años. En una estación espacial o algo así, en una estación de investigación. Y es cuando el general dice, no puede ser. El proyecto Shadow. Y se ve Shadow, ¿no? Oh, de verdad, ya estoy. O sea, ve, no. Ya, ya me estoy emocionando por la tercera y, y todavía ni siquiera han confirmado que salga. Pero bueno well, es que tiene que salir. Ya aquí tomamos otro rumbo. Aunque justamente. Es, ese chiste sí lo entiende Dani. Porque dije, oh, oh, no, es Shadow. Y, y Dani ahora me contestó, oh, entonces María se va a volver a morir. Y yo estoy con, no, Dani, qué cruel. Pero tienes razón. Van a volver a matar a María. Ay, oh, no. María es como el... María en los juegos de Sonic, básicamente, en el universo de Sonic, es el equivalente al tío Ben, básicamente, el saco de boxeo para que Shadow tenga motivaciones. Pero bueno, eso. La verdad, eh, ya que ya di un pequeño resumen... Bueno, pero un resumen muy pedorro, porque no expliqué otras tantas cosas. Este eh, sí, di un pequeño resumen porque les digo, les estoy contando tal cual como me sentí mientras veía la película. Porque. Me, me sentí muy emocionado. Y de hecho, a Dani y a mí nos tocó suerte. Y los niños que ven en la sala. Eh, estaban callados. Excepto uno que estaba al lado de Dani, de hecho, que nomás mencionó que ese era Super Sonic y ya. De verdad fue lo único que dijo. O sea, no. Estuvieron muy callados todos. Y te digo que si alcanza a ver que hacía el niño chiquito, entonces me sacó de onda que estuvieran tan callados. Pero se agradece. O créeme que se agradece. Y. Ah, sí. Hay solo una escena de créditos también. Pero bueno, lo que iba. A lo que iba yo es que. De verdad, se las recomiendo. Esta película está muy buena y. Ay, me, me molesta un poco que la gente esté quejando tanto. No voy a decir canales. Simplemente. Diré que la película en sí. Para lo que es, una película que supones como que para toda la familia y demás. Está muy buena en realidad. Porque mantiene una que otra cosa. Y de hecho se crea. O sea. crea una historia propia. tomando cosas de los videojuegos. En lugar de basar la película en un videojuego. Tal como hizo la primera. O sea, si, si se fijan, dije. Que básicamente es. es como ver Sonic 1, 2. De, o sea, no. Sonic 2, 3. Eh, Sonic Heroes. Y como que Sonic Adventure 1 un, es como ver todo eso junto. O sea, porque toma referencias, o sea, toma más referencias a otras cosas, pero me entienden, eso, eso es algo aparte. O sea, ya toma demasiadas referencias y se, se siente natural. De hecho, desde el momento en que mencionan a Gon, o sea, a la organización Gon, yo estaba pensando, no, no creo que hagan la referencia de Shadow, no sé, quién sabe pero desde que vi la escena post créditos y que la morra dice que encontraron otros datos dije oh shadow así que bueno en teoría, esta sección se llama mi opinión sobre el tema pero de un resumen y mi opinión sobre este tema es que sí vale la pena ir a ver la película de sonic por cierto perdón por la mala edición literalmente esto sí lo estoy editando yo no no me dio tiempo de poner agua del a editar <laughs> También disculpen si lo que puse de video es algo malillo porque es... Ay, no, quiero, no quiero que me... No quiero que me cojan con el copyright. Eh, sí, no estoy olvidando nada más de decirles más que la película de verdad vale la pena. Son dos horas para planarse las nalgas, pero dos horas que valen la pena. Eh, ya sin alargar de manera más artificial el video después del resumen y de mi corta opinión, porque de verdad que estaba muy emocionado. Eh creo que eso es todo así que yo me paso a despedir creo que quisiera decir mi discurso de siempre pero en serio ya estoy arreglando demasiado así que ya se la saben suscríbanse compartan el video bla bla bla, bla. Ay, es que estoy haciendo estas tartas horas de la noche eh, con esto yo me despido y ya se saben hasta la próxima es decir, que se han apoderado de lo que creíamos creer y nos hacen creer que creíamos que los pensamientos que hemos tenido son pensamientos que creemos que creíamos.